Hola, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Los invito a este su canal, Cocina Mexicana con Carmen Cook Vlogs. Y bueno, en esta ocasión les voy a compartir una receta muy fácil, pero muy deliciosa. Y bueno, para esto vamos a ocupar frijolitos. Estos ya están cocidos. Por aquí les voy a dejar la tarjetita para que ustedes vean cómo se cocinan los frijoles. Aparte el caldo, porque vamos a molerlos. Y vamos a ir tanteando lo que viene siendo el líquido. Vamos a ocupar un pedacito de cebolla, un dientito de ajo. Aquí yo tengo 250 gramos de chorizo o longaniza, según le llamen en sus países, y sal al gusto. Ya teniendo los ingredientes, vamos a la preparación. También, muy importante, las tortillas. Estas tortillas están recién traídas. Ustedes pueden ver, están muy suavecitas. Ya está, se desbarató esta de aquí, pero están bien calientitas las tortillas, bien suavecitas. Así las vamos a ocupar. Y yo lo que voy a hacer es a guardarlas en una hielerita que tengo pequeñita para que se conserven calientitas. Lo primero que vamos a hacer es quitarle lo que viene siendo la tripita al chorizo. Se la vamos a retirar. Y vamos a desmoronar muy bien. Vamos a procurar que quede, que no nos vayan a quedar trozos grandes. Hay que desmoronar muy bien. Ya que se esté guisando, vamos a procurar que nos quede bien desmoronadito todo el chorizo. Ya que lo tenemos así, lo llevamos a dorar. Por aquí ya tengo la cacerola. Voy a poner a freír el chorizo. Aquí el chorizo va a soltar su propia grasita. Los frijoles, vamos a agregar el diente de ajo, el trocito de cebolla, le vamos a poner sal al gusto y le vamos a agregar caldo de frijoles. Vamos a ponerle suficiente para que nos quede bien molidito. Así, ni muy espeso ni muy aguado, y vamos a poner el chorizo ya escurridito en un refractario, como pueden ver aquí. Ahora vamos a poner los frijoles que molimos. Pueden ver ahí, ya está comenzando a soltar el hervor. Por aquí ya están en su punto los frijolitos, por ahí pueden ver su textura. Vamos a apagar y bueno, vamos a ir preparando nuestros taquitos. Vean, los preparamos como si fueran una enchilada. Ponemos en otro plato. Aquí lo que vamos a hacer es ponerle chorizo en la parte de adentro de la tortilla, cantidad a su gusto, y doblamos de esta manera, vean, así. Y así nos vamos a ir con todos. Y así nos vamos con todas las que vayamos a preparar. Por este lado yo tengo ya lechuguita desinfectando y una deliciosa salsita. Vamos a poner aquí una rica ensaladita. Y como pueden ver, son muy sencillas, fáciles de preparar. Espero se animen, les van a encantar. Nos vemos en la próxima receta.